Desesperados, los familiares de presos se enfrentaron con la policía. La incertidumbre reina, menos entre quienes les fue divulgada la trágica noticia. ¿Qué le voy a decir a mi suegra y a mis hijos cuando llegue a casa? ¿Mi marido está muerto? Unos sangrientos disturbios estallaron en este complejo penitenciario ubicado a 28 kilómetros de la capital del Amazonas brasileño. Las autoridades afirman investigar una posible implicación de bandas criminales. Alrededor de las 11, una pelea estalló en los pabellones 5 y 3, lo que llevó al director de la prisión a encender la alarma y llamar al grupo de intervención de la policía. El trabajo del grupo de intervención fue fundamental para mantener el orden. El incidente tuvo lugar a las 11 y a las 11:40, todo estuvo bajo control. El gobernador de la región aseguró que no se reportó ninguna fuga, lo cual no fue el caso en 2017. Cuando unos 200 recluidos se escaparon de esta misma prisión, tras 17 horas de batalla campal que dejó también 56 muertos, por lo que resalta ser un problema nacional, el representante local solicitó la intervención del gobierno, que respondió con 727 mil encarcelados, el doble de su capacidad, denuncian las ONG. Brasil cuenta con la tercer población penitenciaria del mundo,